gobierno municipal del municipio de La Concordia en el departamento de Jinotega, dándole cumplimiento a las orientaciones del comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua. Los niños y niñas de ese municipio del casco urbano y de la zona rural disfrutaron de un fin de semana lleno de amor, paz y esperanza, pues disfrutaron de los juegos mecánicos totalmente gratis, gracias al comandante Daniel y a la compañía Rosario, que se preocupan por la niñez nicaragüense. Yo me siento bastante alegre porque me siento muy agradecida porque nuestro presidente Daniel Ortega, por él estamos aquí con estos juegos mecánicos, este parque muy bonito que tenemos aquí en la Concordia. Me siento muy alegre y muy contenta porque él nos ha ayudado mucho, pues, y lo ha seguido favoreciendo aquí en todos estos juegos mecánicos. Quiero agradecerle primeramente a Dios, a la Virgen Santísima y al comandante Daniel Ortega y a la Rosario Murillo y personalmente al alcalde por haber traído estos juegos gratis aquí a La Concordia, que se han investigado. Dándole continuación a lo que el comandante Daniel nos ha venido inculcando a la institución de derecho, hoy en esta mañana, después de la feria, de los buñuelos, la feria de los dulces, estamos entregándole a los niños y niñas los boletos para que disfruten de los juegos mecánicos que el gobierno municipal de La Concordia, en nombre del buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, estamos realizando en el municipio de La Concordia. Fin de semana se realizaron diferentes ferias en el municipio de La Concordia, en la que participó todo el pueblo concordiano, quienes destacaron que solamente un gobierno cristiano, socialista y solidario, como el que lidera el comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario, es la que puede hacer estos tipos de restitución de derecho, más que todos a los mimados del hogar. Javier Zelaya, Noticiero 6. De mi nación, donde nací, donde crecí, orgullo y libertad, hagamos hoy revolución en Nicaragua.